Dale garganta. Ahora no quiero empezar tampoco. Porque... Dale garganta. No. Bienvenidos sean una vez más a esta plataforma de YouTube, una plataforma que informa, aparte de entretener. Y el día de hoy traemos un anuncio muy especial para todas las personas de Roiland, especialmente Providence, y todas las zonas aledañas a este lugar que acabo de hacer mención. Y es para dar un pequeño informe de una construcción que se está dando y está causando un poquito de dificultad en el transporte público, llámese a las personas que transitan por la zona de Providence, que se dirigen hacia Newport, East Providence. Y todas las personas de esa zona que transitan por ahí, que es una gran mayoría de personas, la cual está afectando en este momento el transporte en esa zona y queremos llevarle este comunicado. Claro que sí. Entonces, lo que queremos saber es también qué fue lo que pasó con el puente. El puente, específicamente lo que ha causado no desastre, sino inconveniente público, es la reconstrucción del puente. Parece que el puente ha presentado unas fallas y las personas han tomado un poquito de, digámoslo, precaución, por no decir miedo, sino precaución, de que el puente no se siente del todo seguro y las personas han tomado la estrategia de tomar otras vías y las autoridades, como siempre, han enviado el mensaje de atención para todos los conductores que transitan por esa zona para que sepan de que hay una temática con el puente y la comunidad. Y un caos. Un caos, Sofía, ¿sabes? Por lo que yo sé y he leído, porque yo trabajo en la ciudad de Newport y he tenido que leer basado a esa información porque a mí normalmente me coge una hora por el puente de Newport, ¿no? Es algunos tornillitos fueron flojados en el puente, que es el Washington Bridge. Y lo que sucedió fue que se vio el puente mover. Ese fue el asunto. De ahí fue que se dieron cuenta. Unos temblores. Del puente, que a cual como que sí. Se movió un poco y cuando fueron a verificar, habían algunos tornillos que estaban... Y fue un caos porque había sí. Gente que estaban, yo pienso, sí. Encima de la gente, algo así. A cual también he visto en otras noticias, a cual el mayor sabía de lo sucedido. Oh. Antes de nos mandaron el mensaje de textos del lunes. El problema es que había un show, algo así, este fin de semana de espectáculo de military. Ah, militar. Okay. Militar. Uh-huh. Y él no quería parar eso. Que él debe de hacer eso desde el fin de semana para que la gente lo hubieran cogido, tú sabes. Él no quería parar esa actividad. Él prefería arriesgar la vida humana, porque exacto. Siempre, tú sabes, somos sí, nosotros los que pagamos siempre. Hay por ahí que fue mal de su parte. Que, tú sabes, si él ya sabía lo que estaba pasando en ese puente, ¿cómo es posible que él, por dejarle esa actividad pasar, que hubiera perjudicado la vida de muchas personas en ese puente? Sí, sí. Y ya cuando ya se dieron, ya se terminó esa fiesta, tú supiste que ya de una vez el lunes, claro, ya de una vez el lunes se acabó la fiesta, ya mandan y tú supiste lo rápido que trabajaron eso para mover a la gente, porque sí. Es que ya ellos sabían cómo desviar las personas, la porque ya ellos lo tenían escrito y todo, estaban esperando que nada más que le dieran el ok para ellos entonces ahora mandar el mensaje a todo el mundo. Claro. O sea que nada más dese cuenta que si tú vas que vaya 3 millas, son una hora y media o 2 horas que tú vas a estar en un tráfico, un tapón. Sí. Tú no tienes que estar metido en ese tapón, no hay necesidad. Claro. No hay necesidad, váyase a los callejones, hay muchísimos callejones que tú puedes ir, pero si tú sabes que no vas a trabajar, solamente está yendo a hacer una diligencia o algo, no te metas en ese tapón, porque nosotros, como nosotros que trabajamos, tenemos que durar ahí 4 a 5 horas en un tapón,
de estar bebiendo café, no está bebiendo mucha agua. Sí, sí. Que usted va a estar un tapón. Sí, si no hay necesidad de, yo pienso que yo mismo, si no hay necesidad de ir para East Providence, para esos lados, yo no voy. Exacto. Claro. Trato de evitar ese tráfico para allá, porque yo sé que tú entras bien, pero para salir. Ey, cabo, sí. Ya, si lo tiene que hacer por trabajo, pues ni modo. No, sí, obligado. Pero dése cuenta que durante el tiempo de pandemia, muchas de nuestras personas pudimos trabajar de la casa. Sí, claro. A cual, sí. Si tú eres inteligente, sí. Puedes hablar con tu jefe, porque si tú tienes un trabajo, a cual es mío, que trabaja en oficina, uno puede hablar, y si ellos saben que tú tienes que ocuparse esa vía, te pueden mandar a trabajar la casa hasta que esto se resuelva un poco, o que no haya tanto tapón, porque acuérdense que el estado de Morala, no estamos, no hemos vivido este tipo de caos, en tapón y tráfico. Sí. Gente de Nueva York, eso lo hacen durmiendo. Eso es durmiendo que lo hacen, pero nosotros no tenemos esa ni costumbre. Y es como tú dijiste ahorita, que pues, también tuvo que caer en medio de invierno, Navidad, sí, estamos en el mes de diciembre, que todo el mundo está en la calle haciendo shopping. El estado del tiempo no ayuda porque no permite avanzar. Y el problema es también que acuérdate que ese lado de East Providence no tiene mucha salida. No tiene. De tu pasaje a Providence. Cierto. Tiene que dar la vuelta por Potoque, que es como quiera el tráfico. Una gran vuelta. Mejor vete por ese lado de Potoque y dar un vuelto por ese lado. Porque solamente hay una sola salida, que es la que sale aquí en Downtown. No hay opción. Como sea, va a haber un tapón. Vamos a ser un poquito. Más consciente que si uno va a trabajar y tiene una cita importante, sí. No vaya por ese lado, a cual yo pienso que el tapón sería más en la mañana y en la tarde. A la cita después de las 10 y antes de las 2, que yo encuentro como que en ese tiempo hay un intervalo de poco flujo de transporte. Todo el mundo está donde debiera estar ya. Claro. Y tú puedes como hacer tu cita en ese tiempo, o sea, tiene que hacer compra o qué sé yo. Sí. Para que usted no se vea afectado también por la misma situación. Claro que sí, no, y también yo pienso, tú sabes que como que la ciudad tiene que estar un poquito más pendiente en eso. El mayor, un ejemplo, que si él sabía de ese problema, ya debió de ir resolviendo eso poco a poco y darle mantenimiento a esos puentes. Y acuérdate, no, ellos hicieron un mantenimiento este año. Ella hace mantenimiento de puente anual, pero ese puente es súper, súper viejísimo. Sí, muy bien. Y esos botoncitos que tenía ese puente son los botones, los primeros botones del puente de los 60. Sí. Eso tenía en un tiempo. Y en realidad, y ellos están trabajando, en realidad, tú miras, están arreglando por eso. A veces uno se enoja. Pero también, están reconstruyendo la tubería del gas. Sí. Ellos están trabajando, en realidad están trabajando. Todos los puentes también lo están arreglando, lo están reparando. Hay tapón también, hasta en el puente de Newport, también hay. También están arreglando. Están trabajando. En un tiempo, tú vas a tener que ir una vez. Sí. Y tú tienes que durar un tiempo ahí. No, y en realidad tienes que hacerlo. Es lamentable, porque, pero... en realidad todo tiene su fecha de vencimiento. Pero ese puente que estamos hablando, hay más de 100,000 carros diarios que pasan por ese puente. Claro. Es un riesgo grande. Queríamos aprovechar la oportunidad para llevarle esta información, para que tal vez muchas personas que no sabían ya tengan conocimiento de causa. Uh-huh. Y antes de terminar con este anuncio, quiero recordarle que se suscriba, active la campanita, deje su comentario, dele like y dele a compartir el video para que le llegue a más personas esta información que es tan importante para todos los ciudadanos de Rhode Island y Providence, East Providence y todas las zonas de daño. Señores, gracias por la sintonía y lo veremos en la próxima. Cualquier otra información se la dejaremos saber. Síganme. Esto fue Sweet Show.